Primero que nada, nosotros eh, pregonamos por la igualdad de derechos de todos los barrios. ¿Qué significa esto? Digo, ir solucionando varios reclamos de vecinos que vienen hace un montón de años, eh, digamos, con la problemática ya sea de la red local, de cordón cuneta, eh, y bueno, que te monten un barrio modelo enfrente de tu casa, después de tantos años de reclamo, mm. es lo que nosotros queremos eh, ir paso a paso, digamos, y ir por lo primero, que son esos reclamos. El centro es Posada, pero también son los barrios. Nosotros somos un sublema de eh, jóvenes militantes de distintos barrios. De hecho, en nuestro sublema tenemos candidatos, de, eh, candidatos relocalizados, candidatos que vienen a asentamiento, candidatos que están enfrente de una cooperativa de trabajo. Y bueno, en este caso, digamos, eh, candidatos que son realmente, tienen un vínculo real y un compromiso real con el vecino. ¿Qué nos afecta a todos, Emilio? La cuestión económica. Yo creo que ahora seguramente, digamos, en, una, en, una, en un proceso de, de electoral, todos los candidatos hablan de lo mismo. Lo que te pronuncie, eh, recloacal, seguridad, eh, transporte, eh, luz, ¿trabajo? Digamos, trabajo. Bueno, ahí quería llegar, Emilio. La cuestión laboral es lo que a nosotros realmente nos está preocupando. ¿Qué es el proyecto que nosotros tenemos como eh, sublema de futuro? Es tener sala de producción de alimento y artesanía en cada delegación municipal. Que las comisiones vecinales manejen esa sala de producción. Que desde la delegación municipal se exhiban la producción de, de los vecinos, ya sea alimento, artesanía. Que se exhiban en las góndolas de kioscos y despensas del barrio. Y que haya una municipalidad que haga un descuento en tasa de impuestos a todos esos comerciantes que exhiban en las góndolas la, la producción de... de, de ¿Huertas familiares? Eh? Huertas familiares. Yo te digo esto, Emilio, por la experiencia que yo tengo. Vengo de ser... Hoy me toca ser director del hotel del IPS. Anteriormente fui director general de producción y feria franca de la municipalidad. Y... Eh, me, me, te, me llega de cerca ¿no? eh, la cuestión de feriantes, de pequeños emprendedores, medianos emprendedores, pequeños productores, y esa es la problemática que siempre nosotros tuvimos eh, en, en ese momento. Y hoy nos pega mucho la cuestión económica. No hay un mango, Emilio, no hay trabajo claro, y es, es eh, lo que tenemos que llegar. Esa, eh, esa, eso te iba a preguntar. Eh, hablas de Red Cloacal, hablas de, de Cordón Cuneta, eh, que es realidad que le falta a muchos barrios, sobre todo los que están más alejados del centro. Eh, eh, ¿De dónde vas a, vas a sacar los recursos? Porque eso son obras que eh, son caras. Bueno, eh, mirá, yo te cuento la, la, la experiencia que nosotros estamos teniendo en los barrios y qué nos dicen los vecinos. Nosotros vamos con la propuesta de que sean parte de un problema. Yo no voy y le digo al vecino, yo no vengo con mi propuesta en tu barrio. Sos vos el que me tenés que dar la propuesta y soy yo el que tengo que llevar y ejecutar y solucionar tu problemática. Si yo vengo acá y te digo, te voy a solucionar esto, te voy a arreglar esto, te estoy mintiendo. Y hay algo de fondo. Por ejemplo, el otro día, eh, lo que es el barrio Santa Rita, eso es el circuito 4 es uno de los circuitos más grandes que tenemos acá en el electorado de la ciudad. Eh, las quejas son impresionantes, o sea, se profundizaron todo la cuestión de que decías en Carl y en todo lo que es infraestructura. Pero también hay eh, muchos reclamos en, en cuestión de salita, de medicamentos, de la realidad que están pasando, digamos. No solo en infraestructura, sino también en, en lo que es ¿Salud? alimento y salud. Y todo eso, nosotros vamos con el mensaje claro, Emilio. Todo eso se va a lograr si nosotros tenemos un gobierno nacional eh, que representa a la clase trabajadora, digamos. Nosotros venimos del inicio de la renovación de la mano del Frente para la Victoria y seguimos en ese pensamiento y seguimos en ese camino. Eh, fue lo, es lo, la oposición real a este gobierno nacional que llegó con mentiras entonces volviendo al barrio toda esa queja yo le digo a los vecinos toda esa queja que ustedes tienen se va a solucionar digo eh, acá no cambiemos en este sector digo acompañado de un gobierno nacional digo, que nos vino a recortar toda cuestión ya sea de salud y alimento cuatro factores Emilio que este gobierno nacional no está cumpliendo que son fundamentales para todo ser humano que se llama desayuno Almuerzo, merienda y cena. Pero en el 2017 ya había dos años de, de gobierno de Macri y, y sin embargo ganaron también Posadas. Y sí, justamente. O sea, fue, y no fueron dos años felices. No, 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 obvio, obvio. Pero hay, eh, eh, o sea, acá hay algo, claro, vos sabrás, Emilio, la, lo que es, son los medios, los grupos cerrados de medios que operan en contra de un gobierno nacional, digamos. Hoy la realidad le está demostrando eh, en la ladera, en, el, en la panza y en el bolsillo. O sea, eh, antes la gente decía no llego a fin de mes, hoy la gente dice no llego al 9, El empleado público acá nosotros no tenemos industria. O sea, la mayor parte son, el, me animo a decir el 65 70% son todo empleado público. Uh -huh. El empleado público, gracias a la renovación, o sea, no acá no se les empleó a ningún trabajador. Digo, se cobra el, primer, el, el primero, el 31, el primero, tienen su sueldo. Mucho, poco, tienen. Pero ¿qué pasa? Llega el 6 y el 7 y no tienen un mango. Entonces, nuestra propuesta concreta para tratar de apalear esta cuestión económica es, eh, es esto, colaborar entre todos y que haya una municipalidad que acompañe al vecino en cuestión de comercialización, acá tenemos que lo, lo, lo más eh, eh, lo, 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 lo aproximado lo básico que tenemos que solucionar es la cuestión económica después vemos la cuestión de infraestructura, también depende mucho, eh, no solamente del intendente, esto es eh, muy profundo, digamos, y va de la mano con los empresarios y bueno, con todas las instituciones que siempre nosotros decimos que todo tiene que ver con todo ¿no? eh, Por lo que me estás diciendo evidentemente eh estás eh, encolumnado con la fórmula fernández-fernández. sin ninguna duda. entonces, eh, más allá de lo que ocurra en la elección eh, provincial, que es ahora, el 2 de junio, eh, estamos prácticamente de dos semanas de nuestras elecciones provinciales. después, eh, vas a trabajar para eh, la fórmula fernández-fernández. Mira, Emilio, <laughs> está buena esa pregunta. ¿Qué tenemos claro los compañeros? Tenemos claro que acá nosotros no podemos permitir que vuelva a ganar, cambiemos. ¿Quién le va a ganar a cambiemos acá en la provincia? Es la renovación. Y dentro de la re renovación nosotros pedimos el apoyo de los vecinos, que es un sublema de barrio, digamos, de militantes que saben la realidad eh, cotidiana de todo. Digamos. Acá es el espacio de la renovación junto con. con con todo el origen que tenemos al frente, es el espacio que le tiene que ganar a Cambiemos. Es eso. Primero y principal, no podemos permitir que gane Cambiemos ni a la bolita en ningún rincón de la provincia. Y la renovación es el espacio que está organizado, que viene demostrando un crecimiento a todos los misioneros. Eh, a mi experiencia y a mi humilde opinión, es lo mejor de lo que yo viví digo, en este tiempo, es lo mejor que le pudo haber pasado a la provincia. Oposición y bueno, obviamente. Nosotros eh, siempre decíamos que hay siempre hay, tiene que haber una oposición, pero una oposición seria una oposición ordenada, no una oposición por oposición digamos eh... claro eh, queda quedó queda demostrado quedó demostrado en estos últimos años que eh, misiones eh, es una de las pocas provincias que no quedó enredada en este gran desastre nacional eh, que está haciendo el, el gobierno nacional. de macri. Y eh, gracias a las a la políticas que aplica Misiones, más o menos fue zafando, ¿no? Totalmente. Misiones es una, una, una provincia desendeudada, digamos. Nosotros somos ejemplo en todos los ejes principales de todo el NEA. O sea, eh, ¿cómo nos vamos a seguir apostando a la renovación? Nosotros tenemos nuestra ideología, eh, somos peronistas, somos la pata peronista dentro de la renovación. Y bueno, acompañamos, digamos, este proceso que 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 en definitiva tenemos que estar eh, ir por la unidad y yo creo que es hora de mostrar no eh, dejar de lado los egos y todas las cuestiones de quién viene de acá, quién viene de allá acá, eh, el objetivo es uno, sacar a este gobierno de recorte, de ajuste, para que para volver a reconstruir la patria y también volver a que la provincia de Misiones siga creciendo